Hola y bienvenidos a mantenimientodeperros.com. Mi nombre es Yvonne y el día de hoy les vamos a mostrar cómo hacer la estética de un Airedale. Este es Papi, ese es su nombre. Él es uno de nuestros regulares. Papi, saluda a todos. Él babea mucho, pero eso es lo que él más hace. Ya hemos terminado un lado del perro. Y les vamos a mostrar cómo hacer el lado opuesto. Como pueden ver en el lado derecho, tiene el pelaje lleno y en el lado izquierdo el corte del Airedale. Con el propósito de mostrarles el antes y después, le hicimos la estética en un lado. Voy a detener su cabeza para que lo puedan ver por el lado de enfrente. Primero, quiero repasar las herramientas que estaremos usando el día de hoy. Ahora, no importa qué tipo de perro estés trabajando, tendrás que tener una maquinilla inalámbrica con la navaja ajustable de 9 a 40. También tenemos la maquinilla de 2 velocidades por antes, que no es inalámbrica. 2 anexos de peine, uno de 1 pulgada y la otra de media pulgada por Oster. Una navaja número 30. Una navaja de acabado número 7 y una navaja de número 10. El peine de Greyhound, también conocido como el peine de esponjamiento. Tijeras rectas de 8.5 de pulgadas, tijeras curvadas de 8.5 y tijeras de entresacado. Y lo más importante, el libro La Guía de Estética para Toda Raza de Perros por Sam Cole. Aquí el señor Cole nos muestra el corte usando números. Por ejemplo, el número 8. Veremos en la página para ver qué es lo que debemos hacer. También te muestra cómo hacer las líneas con el crecimiento del pelaje y una vista básica de cómo se debería de ver la cabeza. Siempre usamos este libro. Es un libro muy importante para el estilista. Vamos a comenzar recortando el cuerpo. Comenzaremos formando el patrón y lo haremos en el cuerpo. Recuerden, le hemos dado un baño completo, lo cepillamos, le cortamos las uñas y todo lo que viene siendo la higiene de una mascota. A este punto ya está listo para la estética. Tengo la navaja de acabado número 7 y comenzaremos lo más cerca del cuello posible. En ocasiones tendrás que estirar el cuello. ¿Ven que fácilmente se está quitando el pelaje? De nuevo, el libro por Sam Cole te muestra las líneas que debes hacer. Comenzaremos en esta dirección yendo hacia abajo. Al llegar a la línea, vas a accionar la navaja para darle una vista más natural. Pueden ver que tengo mi mano debajo de él. No le estoy deteniendo hacia arriba, pero no quiero que se mueva de repente y arruinar las líneas. Estoy recortando con el crecimiento del pelaje y noten cómo estoy accionando la navaja al acercarme a la línea.
¿cómo se van a dar cuenta dónde está la línea? Aquí está el flanco, que viene siendo la piel floja en medio del cuerpo y la pata trasera, casi donde está la cadera. Comenzarás ahí y te guiarás hacia abajo. La cosa primordial que quieres hacer es guiarte por el libro. Te dará una idea de cómo empezar. La cosa difícil es hacer que ambos lados combinen. La línea se hace por encima de la cadera. Quieres intentar emparejarlo con el otro lado. De nuevo, acciona la navaja al acercarte a la línea. Mirando la área trasera del perro, puedes notar que en el lado opuesto, la línea está más abajo. No voy a emparejarlo totalmente, porque lo que voy a hacer es usar el anexo de peine y les voy a mostrar eso en un poco. Vas a usar la misma navaja en la cola que usaste en el cuerpo. La navaja de acabado número 7. Siempre ten mucho cuidado en la punta de la cola porque tiene una vena muy pequeña y si la cortas no sangrará mucho, pero si el perro sigue moviendo la cola continuará abriéndose. La próxima línea va en esta dirección y de nuevo intenta emparejarlo. No quieres que se siente, entonces voy a colocar mi mano detrás de las patas traseras. Continuaré accionando la navaja al acercarme a la línea. Y revisa si ambos lados se ven igual. Ahora, en el pecho de un Airedale, no atravesarás directo. ¿Quieres hacerle una caja? Aquí está esa caja que quieres formar. Esos son los estándares para el corte del Airedale basado en el libro La Guía de Estética. Aquí está una vista delantera del pecho basado en el libro. Hemos intentado copiar el libro lo mejor posible. Después, quiero asegurarme de irme lo suficientemente abajo en el lado. Se ve que sí lo he logrado. A este punto, hemos logrado hacer el patrón en el cuerpo. Ahora cepilla el pelaje con el cepillo de alisado. Después mezcla esta línea un poco con el anexo de peine. Cuando vas a usar el anexo de peine, quieres usar la navaja número 30.
vamos a usar el anexo de peine de media pulgada por Oster para dejarle media pulgada en esta parte del cuerpo. No voy a recortar hacia abajo de la pierna, nomás en esta área por encima. ¿Ven cómo le da un aspecto más liso? Pudieran usar las tijeras para darle esta apariencia, pero es más fácil con los anexos de peine. Vamos a hacer lo mismo en el cuerpo, tratando de mezclar las líneas para que no se vean muy obvias. No quieres rasurar hacia adentro porque quieres dejar la falda, entonces nomás rasura hacia abajo. También vamos a mezclar la caja que formamos en el pecho. Este anexo de peine de media pulgada también va a alisar el pelaje. No importa qué marca estés usando. Ahora cambia el anexo de peine de una pulgada. Recuerda de usar la navaja número 30. La idea es de hacer que sus anexos de peine hagan la mayor parte del trabajo. La única cosa con los anexos de peine es que el perro no puede tener ningún nudo en el pelaje. Estoy utilizando un peine de una pulgada, así que no sacará tanto como lo que hice en la parte de arriba. Si llegas a una área donde tiene nudos, quieres quitarlos con el cepillo. También puedes usar la maquinilla en las áreas que no tengan nudos y después usar las tijeras para terminar el resto. No te enfoques en intentar de quitar cada nudo. Si tu maquinilla se atora, regresa después con las tijeras. De nuevo, nomás recorta directo hacia abajo de la pierna. Lo que estamos creando son piernas tubulares. Recuerden, el anexo de peine de una pulgada no va a quitar más de una pulgada. Si el pelaje es de 3 pulgadas, lo va a dejar a una pulgada. Con las tijeras voy a repasar todo el cuerpo para recortar todo pelaje que la maquinilla no recortó. Siempre recorta con tus tijeras verticalmente y no horizontal porque creará una línea.
La única excepción de esta regla es cuando estás recortando en lugares difíciles de alcanzar, como por dentro de las piernas. No quieres que el perro se siente mientras que estés trabajando en el cuerpo. El único tiempo que puedes dejar que el perro se siente es cuando estés trabajando en la cara. De todos modos, mantengo mi mano debajo de las piernas traseras para prevenir que se siente. Quiero que el pie se vea más redondo y más apretado, así que voy a usar mis tijeras curvadas. Asegúrense que mantengan sus tijeras rectas verticalmente y no las doblen hacia el pelaje. Entonces sus tijeras curvadas van a crear una curva. Ya que le hayas dado la forma básica de la pata, puedes levantar la pata y limpiar la parte de abajo. Papi vino con goma en el interior de la pata, así que están un poco sensibles. Puedes usar soluciones que les pudiera ayudar a aflojar la goma. Por ejemplo, pudieran usar algo sedoso y pudieran usar la navaja número 30 para recortar la goma. Ya tiene el patrón en el cuerpo, nomás está un poco largo. De nuevo, voy a usar el peine de esponjamiento y voy a continuar recortando el pelaje que está fuera de lugar. Lo que estás haciendo a este punto es esculturando y no puedes apresurar este proceso. Thank you.
Ahora trabajaremos en la falda. Voy a mirar el lado opuesto para ver qué largo dejé la falda para que ambos lados estén igual. Quiero recortar en un ángulo en esta área, creando una cintura. Casi siempre tendrás un lado donde le batalles más. Como este es mi lado débil, voy a comenzar por el medio y trabajaré hacia arriba. Voy a mantener mi mano en esta área para recordarme que el flanco está aquí, porque no quiero causar ningún accidente. Haz lo mismo que hiciste en las piernas traseras cuando estés trabajando en las piernas delanteras. Una cosa frustrante con este tipo de pelaje es que cuando piensas que has quitado todos los nudos, encuentras algunos más. Voy a levantar su pata para poder recortar en medio de las piernas. Reduce el pelaje en las piernas y hazlas ver como las demás, creando una pierna tubular. Aquí es donde los ejercicios de tijeras le van a ayudar.
Yo conozco estilistas que trabajan sentados porque cuando están parados todo el día puede ser un poco difícil. Pero yo no soy muy coordinada, por eso no me gusta trabajar sentada. Voy a continuar recortando hasta que las piernas se vean igual y después haré los toques finales en la cabeza. Estamos de nuevo con Papi y vamos a comenzar en la cabeza. Ya hemos hecho el lado derecho y vamos a trabajar en el lado izquierdo. Van a usar la navaja número 10 en la cabeza de un Nerdel. Vas a rasurar con el crecimiento del pelaje hasta llegar a la base del cráneo, donde terminamos con la navaja de acabado número 7 que usamos en el cuerpo. Después vas a trabajar a los lados de la cara y debajo de las orejas. Les quiero mostrar el lunar que tiene en esta área. Tienes que rasurar alrededor del lunar y no presionar la navaja. Hay una posibilidad que pudieras recortar el lunar y les aviso que va a sangrar demasiado. Eventualmente va a parar de sangrar, pero es muy sucio y me imagino que lo lastimará, entonces ten mucho cuidado en esa área. Usa la navaja número 10 en las orejas. Después vamos a crear nuestras líneas. Comienza desde las orejas y te vas a la esquina del ojo hacia abajo. Está bien hablarle al perro si te va a ayudar a terminar la estética. Quieres continuar rasurando con su boca cerrada. Ahora vamos a comenzar a trabajar con las cejas. Vamos a adelgazarlas un poco y crear una V.
Usa la esquina del ojo como una guía. En ocasiones tendrás que trabajar lo más rápido posible porque el perro se empezará a mover demasiado. Después usa las tijeras de entresacado para ayudar a aplanar la área superior. Se ve como que si tiene las cejas pegadas. Ahora el último lugar que quieres limpiar es debajo de los ojos. Recortaremos un poco a la vez. Termina en el área superior de la nariz. Vamos a limpiar las orejas. Usen sus dedos como una guía para no cortar la oreja. Si tienes duda, no recortes muy cerca. Quiero hacer que la B se vea un poco más refinado. Si quieres una barba limpia, pudiéramos rasurar el bozal, pero no tuviéramos el corte de un Airedale. Eso es una de las cosas de un terrier. Tienen este pelaje alrededor del bozal y si tienen la tendencia de babear, la barba se verá muy sucia.
las sugerencias que yo hago es de rasurar abajo en esta área, la parte inferior del bozal, y les mostraré cómo hacer eso. Idealmente quieres la barba que esté así, pero vamos a recortar porque el dueño quiere que lo quitemos. Miren cómo se ve la cabeza antes de que lo rasuremos, así es como se debería de ver. No está mal si lo rasuras por motivos de higiene. Voy a usar la navaja número 10. ¿Ven cómo ayuda a mantenerlo más limpio? No da un buen olor porque es saliva, entonces está bien si piensas fuera de la caja y rasuras la barba. Cuando vas a recortar alrededor de la boca, quieres tener el bozal bien agarrado. Voy a darle una última revisada para ver si le hace falta algo. Todo se ve bien. Aquí está Puppy con el corte de un Airedale. Asegúrate de ver el video por lo menos 3 veces y repasa el ejemplo en el libro. Tengan un buen tiempo y practiquen. Gracias por ver. Los veremos a la próxima.